Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo abierto y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente reflejado en el humor de la gente presente aquí. Todos, sí, todos ya empiezan a sentir, a vivir, a disfrutar de lo que podría llegar a ser una verdadera fiesta del fútbol. Esperemos que podamos obtener muchas alegrías durante el transcurso del juego. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. Las tribunas del Maracaná se cubren en tonos de verde brillante y púrpura. Estos son, por supuesto, los colores del Fluminense. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Se esfuerza y sigue avanzando. ¡Qué calidad! Avanza, se viene por el costado. ¡Allí va el cabezazo! La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Muy bien jugada esa pelota. Con un pase entre líneas. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. La juega bien hacia adelante. Pasó muy bien. Gran corte, intercepta y gana el balón. Se la saca de encima. Cuidado, esta puede ser muy buena. Fluminense estaba regaladísimo. ¿Cómo zafó de milagro? Es que quedaron muy mal parados en ese contraataque, Rodo. Con pocos defensores. No había marca. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Pelotazo al área. ¡Cabezazo terrible! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Viva el fútbol! ¡Gol, gol, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Se abre el partido nomás! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Se abre el marcador, 1-0 estamos. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. La juega profunda. Abren la pelota con ese pase a hueco. Allí va, le da desde ahí. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Hernández se adelanta y frena el avance rival. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Busca un compañero y arranca la contra. Empuja al equipo, le pega desde ahí. La verdad, iba a ser un verdadero golazo, Diego. Qué pena, llegó a acomodarse en una buena posición para patear. Buen intento. Thank you.
buscaba, lucha y gana el balón. Veo que están jugando más por los costados. Así es. ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Ganso, la juega larga por afuera. Gran pase a través de la defensa. Dispara al arco. Otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. Una combinación fantástica. Cómo se entienden estos dos jugadores. Y cuando se encuentran son peligrosísimos. Se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. 2-0 al marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía mejor. Ya se juega, ya se vive, ya se siente la segunda parte del encuentro. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Magnífico lo que hizo. Es un pase que rompe la defensa. Va por abajo. Gran corte, justo a tiempo. Ganso. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intenta atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. ¡Entró al arco! La saca fuerte hacia arriba. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Se va con todo hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. Se mete en el área. Puede estar el gol. La tira hacia adelante. La juega profunda. Allí va, directo al área. Aleja el peligro por ahora. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Ganso! ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! ¡Le pegó al arco! Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! Se la saca de encima. A ver quién va. Rechaza el balón para salir del ahogo. Con este cambio agota las variantes. Se detiene el partido y el juez habilita para que vengan las dos modificaciones. Parece que el técnico no está conforme con el funcionamiento global del equipo. Perfecta. Lástima que falló en la definición. Fluminense realiza otra modificación. No me sorprende esta decisión. Se lo veía. ¡Cara arriba, cabezazo! Le faltó precisión con la cabeza. La tira larga cerca del área. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Último.
último cambio. Ya no pueden hacer modificaciones. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Mal hecho ese lateral. ¿Qué tiene Cremita en las manos que le regaló la pelota? Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Es falta. Rechaza la pelota, bien defendido. ¡Qué buena pelota le pusieron! Se anticipa y la aleja del área. Rodríguez intenta un pase al vacío. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Mira el reloj y marca. También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Consiguieron ganar un partido magnífico, sin dificultades. Han sido claramente superiores a su rival. Un brillante partido y esta victoria más que merecida. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Gran rendimiento de los defensores y el arquero. Tuvieron un nivel extraordinario para dejar su arco en cero. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo De Paoli y de Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas noches.